escúchame y chila. Demasiada mala chemera. Pa'l negocio de rap, sin saber hacer rap. Prostituyen a culturas sinas. Bueno, pues principalmente elijo el aragonés porque considero que es necesario hacer este tipo de iniciativas, de proyectos, y porque es una lengua nuestra, de nuestra cultura, por ende de la propia cultura española, y básicamente es eso, para demostrar que es una lengua tan válida como cualquier otra, pese a que no haya tenido la ayuda y el apoyo institucional y social que otras lenguas han disfrutado. Pues todo lo que conlleva una lengua va mucho más allá de sus palabras, de sus expresiones. Es toda una idiosincrasia que la representa como propia cada lengua. El inglés tiene la suya, el castellano tiene la suya, y lo mismo sucede con el aragonés. A mí personalmente me aporta una gran satisfacción poder expresarme en esta lengua, porque considero que posee esa propia idiosincrasia y esas propias expresiones y palabras que otras lenguas quizás no puedan darnos. Me refiero sobre todo teniendo en cuenta en el territorio en el que vivimos, la geografía y un poco las costumbres y la cultura propias de Aragón. Entonces yo creo que una lengua que es tan representativa para Aragón como el propio aragonés aporta mucho, tanto social como para mí personalmente. Sí, exactamente. El hecho de que sea en aragonés no quita que sea rap. De hecho, es uno de los objetivos que he querido. Ha sido básicamente unir la lengua aragonesa con el rap. Sobre todo teniendo en cuenta que parece que el aragonés solo sirve para hablar de cosas que tengan que ver con el campo y con los montes. Y con todo orgullo del mundo, por supuesto, pues lo he querido unir con algo tan supuestamente urbanita como es el rap. Entonces eso es lo que he querido reflejar en el disco, hacer un rap con ciertos tintes de vieja escuela, por decirlo así, o por lo menos del rap más clásico que nosotros podamos conocer aquí en España, y hacerlo en una lengua que entiendo que la conoce muy poca gente y que suene pues tan natural, o intentar que suene tan natural como lo puede hacer en castellano. Escribo más de un motivo, man, para luendas en fundamentalmente la asociación Nogara Religada es la asociación donde yo he aprendido aragonés desde hace ya algunos años y en la que yo me he querido apoyar y he recibido ese apoyo y esa ayuda de sobre todo pues personas concretas, socias de esta entidad. Siempre desde el principio, desde que empecé a hacer este disco, pues he querido hacerlo desde Nogara, como si fuese un proyecto de la propia asociación, y así al final ha sido. Aunque yo haya sido el autor de estas canciones, el proyecto, por todo el apoyo que he recibido, es de Nogara. Entonces, bueno, pues por supuesto desde aquí agradecérselo y animar a la gente a participar y a apuntarse a sus cursos de aragonés, tanto de forma presencial como online. Muchas gracias. ¿Qué historia? Yo no fui yo que escribir va a curar esta ferida que si no escribo o corazón me fabadina, y gracias a la rima y gracias al ritmo.